Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo acto de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. En esta ocasión, dedicado a una de las órdenes militares con más prestigio en el mundo, concretamente y bajo el título Valor y Heroísmo, la Orden de San Fernando, nuestro académico, don Joaquín Puz de la Bella Casa, nos deleitará con su intervención explicándonos los antecedentes y la importancia de esta orden. Paso la palabra al coronel de artillería don Eduardo García Menachosé en su calidad de presidente de la sección de diccionario biográfico militar. Mi general, con tu permiso, buenas tardes a todos y gracias por escuchar esta conferencia que creo que va a ser del agrado de todos ustedes. Esta conferencia se engloba en el ciclo de conferencias que viene realizando la sección del diccionario biográfico militar de esta academia y que, como ya se anunció en la apertura de curso de la academia, continuará durante todo el próximo año. Es para mí un honor y muy grato presentar a don Joaquín de Puig de la Bella Casa y a Alberola, por varias razones, entre ellas, y quizá la principal, por la gran amistad que desde hace años nos une. Hemos colaborado juntos en varias ocasiones, pero sobre todo en la fallida exposición de Valor y Heroísmo. Por ello, es gran conocedor de nuestra Real y Militar Orden San Fernando, máxima condecoración al valor en España. Las distinciones militares al valor en combate son tan antiguas como la guerra. Y como gran conocedor, nos lo explicará el heroísmo y el reconocimiento al héroe que no ha dejado de ser recordado y estudiado desde la antigüedad griega hasta nuestros días. Joaquín Puig y Alberola es licenciado en Ciencias Políticas y funcionario por oposición del Cuerpo Superior de Administradores de Civiles del Estado desde 1973. Es académico de número de esta academia y ha estado destinado a lo largo de su carrera en distintos ministerios, el de Obras Públicas, Gobernación, Información y Turismo, Industrias, Asuntos Exteriores, Cultura y Defensa, y desde 1986 con nivel de subdirector general. También fue director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura y director de Cultura en el Instituto Cervantes. En el Ministerio de Defensa ocupó la Subdirección General competente con el Patrimonio Histórico de los Ejércitos. Como ya he mencionado, antes fue comisario de la abortada exposición conmemorativa del segundo centenario de la creación de la Real y Militar Orden de San Fernando y director científico de la publicación Valor y Heroísmo, conmemorativa del citado segundo centenario, convirtiéndose en uno de los mayores expertos en la orden. Está en posesión de la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, caballero comendador con placa de la Orden de San Gregorio el Magno, y fue propuesto para la Gran Cruz del Mérito Militar, que por decisión política se le negó, no por falta de méritos. Y con esto, y podía estar hablando de sus méritos durante mucho tiempo, pero creo que es mejor darle paso a él y que nos cuente a lo que hemos venido, a la conferencia. Con tu permiso, mi general, muchas gracias, Eduardo, incluidas las exageraciones. Pero bien, con este título de Valor y Heroísmo voy a dar una conferencia sobre el valor y heroísmo y sobre la Orden de San Fernando. Pero creo que no es inútil que yo haga una pequeñísima introducción a la conferencia propiamente dicha. En primer lugar, recordando al coronel de artillería, Gustavo Andújar Urrutia, que en paz descanse, que fue quien me introdujo en esto. ¿Eso qué quiere decir? En el 2011 era el segundo centenario de la creación de la Orden de San Fernando. Y dos o tres años antes, dos seguro, pero posiblemente tres, Gustavo Andújar y yo trabajábamos. Él estaba destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar y yo estaba destinado en una subdirección sin muchas cosas que hacer en un edificio anejo en el cuartel del Infante Don Juan.
Y entonces un día nos veíamos habitualmente y me dijo, ¿puedes venir un momento a mi despacho? ¿Qué tal? Bueno, pues yo fui a su despacho y me encontré al coronel Andújar, a Gustavo, rodeado, entre otros, de un teniente coronel de artillería que está aquí de coronel, Eduardo Menacho, estaba Juana Beilé, que en paz descanse, en fin, había una serie de personas que yo no conocía, algunos de vista. Y entonces me dijeron que se estaba preparando ya en órdenes militares y por parte de los ejércitos la conmemoración de este segundo centenario. Y una de las cosas que querían hacer era una exposición. Y entonces me proponían que yo me encargara de la exposición. Yo le dije a Gustavo, le dije la verdad, digo, mira, yo de la Orden de San Fernando sé muy poco, sé algunas cosas por motivos familiares y de recuerdos infantiles, pero muy poco. Dice, sí, pero sabes hacer exposiciones. Digo, bueno, eso creo que un poco más. Y bueno, total, que ahí empecé a sumergirme en lo que es la historia de la Orden de San Fernando. Como es natural, yo empecé a estudiar, ver, leer, pues los reglamentos, lo que era la historia, llamémoslo así, administrativa, organizativa de la Orden de San Fernando, que por supuesto tiene mucho interés. Pero yo enseguida, en fin, no lo digo como mérito, sino yo creo que a cualquiera le hubiera pasado lo mismo, yo me encontré de narices, por así decirlo, con los laureados. Ah, y entonces aquello tomó otro aire. Los laureados son muy pocos, en conjunto, quiero decir, habida cuenta de... pero son historias inauditas y completamente olvidadas. Es decir, incluso dentro de los ejércitos, pues hombre, sí se sabe, hay algunos laureados más conocidos que otros y tal, pero no se conocen las historias, lo cual no es ningún delito ni ningún... pero es curioso, ¿no? Entonces, claro, hay publicaciones, ahora hay muchas más. Entonces estaban las del coronel de infantería, José Luis Isabel, que es sobre laureados de infantería, que es unos libros imprescindibles. Estaba lo de Ceballos Escalera, que es lo que, un libro rojo donde están todos los laureados y está la documentación legal de la orden y todo lo demás. Pero en cuanto empezabas a rascar un poco, empezabas a ver, claro, bibliografía específica de algunos laureados y otros que no. Entonces yo me di cuenta que aquella gente que estaba olvidada, y es muy posible que en otros países sus grandes héroes militares en parte también lo estén, aunque creo que están menos, pero bueno, eso puede estar equivocado. La cuestión está que yo empecé a verlos. Es decir, yo, estudiando sus historias, leyendo recuerdos, pues realmente me afectaban, tengo que reconocerlo, no lo digo como mérito ni como no mérito, pero me afectaban aquellas historias. Y entonces yo me volqué más en las historias de los laureados que en la organización legal y administrativa, que tiene su interés, bueno, tiene un interés como casi todas las organizaciones legales, pues no mucha, pero bueno, tiene su interés, pero a mi modo de ver tiene bastante menos interés. Y ahí era inevitable que se hablara, que se pensara, por mi parte, en el valor y en el heroísmo en combate. No estamos hablando... hay muchos heroísmos, y admirables todos. Hay mucho valor en muchísimas cosas que no tienen que ver con el combate ni con la organización militar, y todo admirable, pero no es lo mismo. Ya creo que lo podremos ver con un poco de detalle. No es lo mismo, por poner un ejemplo, el valor de un bombero, que puede ser extremado, o sea, de un heroísmo tremendo y pierden la vida y todo lo demás, que el heroísmo de un militar de cualquier graduación que sea en combate. Son cosas distintas, igualmente admirables y ambas heroicas. Y así es como nació el hecho de que yo me empezara a plantear qué rayos era aquello del valor y del heroísmo en combate. Y también descubrí, aunque yo había leído bastante historia militar y alguna, en fin, por curiosidades y demás, que hay mucho más escrito, no solamente libros de historia, sino libros de recuerdos y literatura, sobre esto desde la antigüedad más remota. Y sin más, comienzo la conferencia propiamente dicha. El 31 de agosto de 1811
fue creada la Orden Nacional de San Fernando por el Decreto 78 de las Cortes de Cádiz. Se creó para premiar las acciones distinguidas de guerra, así lo dice, tal y como se dice en su preámbulo. La propuesta de creación la hizo el diputado americano don Luis de Velasco y Camberos. La que luego sería la Real y Militar Orden de San Fernando se fundó en un momento en el que España corría peligro de desaparecer como nación bajo la formidable presión del ejército imperial de Napoleón, el mejor y más letal de aquel tiempo. Las juntas locales que se crearon en España, proliferaron, no siempre se atenían a las indicaciones de la Junta Suprema Central. Es el ejército el que mantiene la resistencia y, a pesar de sufrir numerosas derrotas, nunca se rindió. De hecho, es el único ejército europeo, bueno, el ruso en la segunda invasión tampoco se rindió. Es el ejército el que mantiene la resistencia y, a pesar de sufrir numerosas derrotas, nunca se rindió y se rehizo una y otra vez y, junto con las guerrillas y nuestros aliados británicos y portugueses, acabó derrotando al mejor ejército de la época. Una característica de la orden es que la distinción se concedería en juicio abierto contradictorio, característica que se ha conservado a lo largo de los dos siglos de la Orden de San Fernando y que la distingue de las condecoraciones al valor en combate de los demás países. Otra cosa es que en algunas épocas, y sobre todo al principio, se obviara el juicio contradictorio, pero nunca se suprimió como requisito para su concesión. Todos los grandes países del mundo establecieron más o menos en la misma época condecoraciones al valor militar en combate con un grado de exigencia para su concesión que hacía que aquellos que ganaban la medalla correspondiente tuvieran la máxima consideración de sus compañeros de armas y del resto de sus conciudadanos. Lo mismo ocurrió entre nosotros. De acuerdo con los datos disponibles hasta la fecha, podemos afirmar que a lo largo de las 25 campañas en las que han participado los ejércitos de España desde 1811, se han concedido 275 grandes cruces laureadas de San Fernando para generales en jefe, 1925 cruces laureadas individuales, otorgables a individuos de cualquier graduación que se hayan distinguido por su valor heroico, 89 cruces laureadas colectivas para distinguir a unidades militares y 12.993 cruces de San Fernando sencillas destinadas a recompensar el valor distinguido en combate. En 1920 se crea la Medalla Militar, que sustituye a la Cruz de San Fernando sencilla. Desde 1920 se han otorgado 1.550 medallas militares individuales y 25 medallas militares colectivas. Estas cifras dan idea del mérito que hay que tener para obtener una de estas condecoraciones, habida cuenta del número total de combatientes que han existido a lo largo de 200 años. Desde que la Convención Revolucionaria Francesa decretara el reclutamiento general y obligatorio, cambiaron muchas cosas en los ejércitos y en la guerra. Uno de los cambios fue el de las distinciones por hechos de armas, que a partir de entonces se otorgaron a cualquier combatiente de cualquier graduación o condición social. Se entra así en el mundo del valor en combate y del héroe, que existía desde que el mundo es mundo, pero ahora la misma condecoración la podía ostentar tanto un soldado o marinero raso como un coronel o capitán de navío. Lo que los unía era el valor en el combate, al mismo tiempo que los igualaba. La historia de la Real y Militar Orden de San Fernando nos introduce en el mundo del valor y del heroísmo. No cabe duda que la figura del héroe ha existido siempre y el heroísmo en el combate también ha sido reconocido y celebrado por los hombres desde que existe memoria de la humanidad. En 1840, el historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle dictó unas conferencias en Londres que se publicaron bajo el título de Los héroes, el culto de los héroes y lo heroico en la historia, y que consagró la fama de su autor en toda Europa. La enunciación de los 6 capítulos del libro da una idea de la naturaleza de la obra. El héroe considerado como divinidad, Odín y el paganismo. El héroe como profeta, Mahoma, el Islam.
El héroe como poeta, Dante, Shakespeare. El héroe como sacerdote, Lutero, la Reforma, Nos, puritanismo. El héroe como hombre de letras, Johnson, Rousseau, Burns. El héroe como rey, Cromwell, Napoleón, revolucionarismo, poder. Como se puede observar, Carlyle ve a los héroes como sujetos de un destino que los lleva y al que tienen que seguir, y poseídos por una convicción en tanto que grandes hombres que han marcado la humanidad. El filósofo alemán Max Scheler, 1874-1928, publicó una obra que en español se titula El santo, el genio, el héroe, y en alemán Modelos y jefes. En ella, Scheler afirma que entre las virtudes específicamente heroicas se encuentra, por lo tanto, y ante todo como virtud fundamental, el dominio sobre sí mismo. Para Scheler, los principales tipos de héroes son el estadista, el militar y el colonizador. Baroja se hizo eco en su artículo El culto de los héroes de una cierta actualidad del héroe en sus diversas modalidades. Y en una fecha tan reciente como 1985, la revista de Occidente dedicó un número extraordinario al ideal heroico, en el que se trata de diferentes clases de heroísmo, y en especial referido a los héroes griegos y los héroes medievales, ambos relacionados directamente con el combate y con la guerra. En Grecia, los héroes eran semidivinos, cuando no divinos, pero lo heroico era el culmen de una vida humana. Como subraya el profesor García Gual, heroicos se mostraron los combatientes de Maratón y los que murieron por la patria en combates memorables. Aproximarse a los héroes era un esfuerzo arduo de los que aspiraban al brillo de la fama y al recuerdo más allá de la muerte. En el siglo VII a.C., Tirteo escribió los conocidos versos «Pues es hermoso si uno cae en vanguardia como guerrero valiente que por su patria pelea». Esquilo, 526-456 a.C., que ganó varias veces el premio a la mejor tragedia, honor máximo para un ciudadano ateniense, combatió en Maratón, Salamina y es posible que en Platea. Redactó su propio epitafio y en él no destacó las tragedias que había escrito, sino el hecho de que había sido soldado en Maratón. Y el epitafio decía así: «Esta tumba esconde el polvo de Esquilo, hijo de Euforión y orgullo de la fértil Gela, de su valor que hable el afamado Mosque de Maratón y el Medo de larga caballera que bien lo ha probado». El Medo era el persa, claro, que había probado el valor de Esquilo. Como podemos ver, la evocación del héroe y del modo de vida heroico es algo que siempre ha suscitado interés y admiración. Ahora bien, el heroísmo al que nos referimos aquí es el heroísmo militar en combate, que tiene que ver con el heroísmo en general, pero que es algo específico. El heroísmo en combate hace referencia al campo de batalla, que es un lugar compartido tanto por los héroes de la Ilíada como por los combatientes de todas las guerras que ha habido, y son muchas. El escritor alemán Ernst Jünger, 1895-1998, que combatió la Primera Guerra Mundial en un regimiento de tropas de asalto, que fue herido varias veces, en concreto 14, que recibió la última condecoración pour le mérite, que era la condecoración máxima al valor en combate que concedían en el Imperio Alemán, que recibió la última condecoración que se concedió y fue con 23 años el más joven en recibirla y también fue el último caballero de pour le mérite condecorado que quedaba cuando murió en 1998 a los 102 años. Jünger publicó en 1920 una obra clásica que se llamaba Tempestades de acero, dedicada a los caídos, que tuvo un éxito inmediato, se tradujo al francés y a todas las lenguas cultas, incluido el español, y reflexionó sobre la guerra y el combate en varias ocasiones más. En su escrito La guerra, nuestra madre, de 1934, afirmó: «Las grandes batallas revisten una majestad eterna que domina la trama ininterrumpida de la historia, y en ella se manifiesta la dureza extrema y el miedo que une a todos los combatientes de todas las épocas y frente a esa terrible situación, y es más allá de esos límites donde comienza el valor. Porque sin miedo no hay valentía. La valentía es la superación del miedo. Miedo, lo lógico es tenerlo, pero bien,
La historia de las grandes batallas es casi un clásico, sigue siéndolo, siguen saliendo libros sobre batallas, pero hay varios que han marcado épocas y que siguen marcándolo, algunos de ellos. Pues el profesor de Historia del Mundo Clásico y de Historia Militar, Victor Davis Hanson, en su libro Guerra, el origen de todo, que es un trasunto del fragmento de Heráclito, en su libro Guerra, el origen de todo, escribe que la guerra parece inseparable de la condición humana. No quiero entrar en la polémica de si es una inclinación genética o un resultado de la evolución. Más bien, como empírico que soy, dice Hanson, quiero hacer notar que la guerra, al igual que el nacimiento, el envejecimiento, la muerte, la política o los sentimientos propios de la edad madura, como el miedo, el orgullo y el honor, la guerra siempre ha estado ahí. Y añade más adelante. Sin embargo, aceptar los horrores de la guerra suele traer consigo que la guerra suele traer consigo no equivale ni a aprobar los conflictos concretos ni ser abyectamente incapaz de evitarlos. Tal y como nos enseñó, sigue Hanson, tal y como nos enseñó el dramaturgo griego Sófocles, la base de la tragedia es la lucha interminable contra algo profundo, persistente y desagradable que está en nuestro interior. André Malraux recordaba en un discurso que dio, que le invitó al gobierno griego cuando era ministro de Cultura en Francia, para dar un discurso en la primera vez que se iluminó la Acrópolis de Atenas, y lo invitaron para que diera un discurso. Y él recordaba que ni Esquilo ni Sófocles nos hubieran acogido con simpatía o simplemente con cortesía si no recordáramos que fueron combatientes. Y recuerda que para el mundo Grecia soberana, la gran Grecia, es Atenea pensativa apoyada en su lanza. Más cerca de nosotros, hasta más cerca de nosotros, el citado profesor Davis Hanson, y con el título un poco provocador de Matanza y cultura, batallas decisivas en el auge de la civilización occidental, estudia nueve batallas y su significado para la civilización occidental. Es decir, que las batallas son un hecho civilizatorio y que a veces marcan cambios en la civilización. No es algo que surja al margen ni de los sentimientos ni de la humanidad. Forma parte de la historia de la humanidad. Estudia nueve batallas y su significado para la civilización occidental. Por ejemplo, analizando la batalla de Poitiers, al hablar de los francos, el cronista anónimo de la época los llamaba los hombres de Europa. Parece ser que es la primera vez que en una crónica contemporánea se habla de los hombres de Europa, que son los que salen a combatir al Islam en Poitiers y lo paran. Pero Hanson tiene interés en aclarar que a lo largo de este libro empleo el término occidental para referirme a la cultura de la antigüedad clásica que surgió en Grecia y Roma. Sobrevivió a la caída del Imperio Romano. Se propagó por Europa occidental y septentrional. Se extendió a ambas Américas, Australia y algunas zonas de África y Asia durante el periodo de exploración y colonización que se produjo entre los siglos XV y XIX. Y ahora ejerce un dominio político, económico, cultural y militar mucho mayor del que por tamaño o población debería corresponderle. Si bien los capítulos de esta obra reflejan elementos fundamentales de la traducción cultural occidental, no debe deducirse de ello que todos los estados europeos hayan compartido siempre y sin diferencias los mismos valores o que su proceder y sus instituciones esenciales no hayan cambiado en los más de 2.500 años que abarca su historia. Aunque admito que muchos críticos puedan estar en desacuerdo sobre las razones que motivan el dinamismo militar europeo y la propia naturaleza de la civilización occidental, no me interesa abundar aquí, dice Hanson, en los debates culturales modernos que ya se producen a este respecto. Este estudio aborda ante todo el dominio militar de Occidente, su molaridad es cuestión bien distinta. Son nueve batallas, empieza en Salamina y llega a la ofensiva del Tet en Vietnam, ¿no? Antes, el general Fuller, y además es un libro que publicó aquí el Estado Mayor del Ejército,
publicó un libro que se llama Las batallas decisivas del mundo occidental y su influencia en la historia, que son tres tomazos y que sí. Y el general Fuller, que también está bajo el fuego, era un teórico además importante en Inglaterra junto con Liddell-Hart, trabaja esas batallas como significativas dentro de la civilización occidental, no solamente como historia militar en sentido estrecho del término, ¿no? Bien, la significación de las grandes batallas va mucho más allá de su significado militar estricto y de la técnica y arte militar que supuso su desarrollo. Todos los que han estado bajo el fuego y han escrito sobre ello, y son muchos desde la más remota antigüedad, han descrito la espera del combate o la situación del soldado en campaña. Dos textos, separados por más de 2.600 años, lo ejemplifican. El primero es el final del canto octavo de la Ilíada. Los guerreros acampan delante de Troya, esperando el amanecer y el combate, y los troyanos han dispuesto la defensa y los demás están esperando, y escribe Homero. Toda la noche permanecieron sentados con corazón altivo sobre los pasadizos del combate, mientras sus hogueras ardían en gran número, como cuando en lo alto del cielo las estrellas brillan lucientes alrededor de la resplandeciente luna, sin vientos que turben el éter, y quedan al descubierto todas las atalayas, las cimas de los promontorios y los valles, y la infinita región del éter se desgarra del cielo, y entonces todos los astros quedan a la vista y el pastor se alegra en su corazón. En tal cantidad ardían entre las naves y las corrientes del Janto las piras que los troyanos habían prendido delante de Ilión. Miles de hogueras ardían en la llanura, y alrededor de cada una de ellas había 50 guerreros sentados al resplandor de las ardientes piras, mientras que los caballos comían blanca cebada y centeno, aguardando en pie junto a los carros la llegada de la aurora de hermoso trono y el comienzo del combate, naturalmente. Muchos de los que han estado en combate hasta, incluso seguramente hasta ahora, en las muchas guerras que hay desconocidas en los medios de comunicación, pero que existen, esta espera del combatiente en la noche, desde Homero, lo han, sin haber leído en muchos casos a Homero, lo han subrayado, ¿no? El segundo texto sobre la situación del combatiente es de una novela que se llama La soledad de Alcuneza, de Salvador García de Pruneda, tal vez la novela más hermosa escrita sobre la guerra de España. Y dice así: en campaña se es soldado de los pies a la cabeza, totalmente, y la guerra, con su continua exigencia, sus fatigas y penalidades, absorben nuestra atención en un esfuerzo que el riesgo corrido dignifica y el miedo vencido enaltece. Busca el soldado, a veces sin saberlo, la gloria militar, a la que le lleva el miedo a pasar por cobarde, pues el honor es su único patrimonio, que debe preciar más que su propia vida. El temor a perderla le hace ser valiente y el miedo le convierte en osado al arriesgar su vida por defender su honra. Hasta aquí García de Pruneda, que había combatido. Dejamos aparte el fascinante asunto de la heroicidad del conjunto y su diferencia con el heroísmo individual, que el profesor Victor Davis Hanson expresa con total claridad. Desde los griegos en adelante, los occidentales han buscado distinguir los momentos de valor individual y obediencia a los líderes de una valentía más amplia e institucionalizada que deriva de la armonía entre la disciplina, el entrenamiento y los valores igualitarios entre los hombres y los oficiales. Comenzando con la tradición helénica, los europeos prestaron mucha atención a organizar tipos de supuesto valor según una jerarquía, desde la impetuosidad singular de audaces actos individuales hasta el sólido que se comparte en una línea de batalla, insistiendo en que lo primero, o sea, el valor de la disciplina, del orden en batalla, era fundamental para la victoria, mientras era fundamental para la victoria
y solamente en ocasiones, mientras que lo último lo era siempre. Es decir, la disciplina, la formación era lo fundamental para la victoria y lo otro podía ser necesario en algunas ocasiones, pero lo fundamental era lo anterior. Es decir, Sócrates combatiendo dos o tres veces que lo hizo como Plita en una formación, es decir, el aguantar el combate ahí es también valor y es también heroico, aunque normalmente por eso hay, vamos ya modernamente, unidades que también son condecoradas, la totalidad de la unidad, no cada individuo por sí solo. Este es el mundo, este es el escenario en el que estuvieron en su momento los distinguidos con la Cruz de San Fernando. La historia de algunos de ellos nos dará una idea de la historia de la Real y Militar Orden. Los soberanos y grandes maestros de la Real y Militar Orden de San Fernando tienen derecho a ostentar la Gran Cruz por el hecho de ser soberanos de la Orden. De los 12 soberanos que han existido, solo dos, el teniente general don Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre, y el capitán general don Francisco Franco Bahamonde, han sido condecorados por acciones de valor militar en combate. El general Serrano ganó 3 cruces sencillas de San Fernando y una laureada, todas ellas en la Primera Guerra Carlista. La Gran Cruz Laureada se le concedió en 1884 por los relevantes servicios que había contraído en diferentes épocas y circunstancias y como premio a su valor y méritos militares. El generalísimo Franco recibió en 1939 la Gran Cruz Laureada como comandante en jefe del Ejército Nacional. Con anterioridad había ganado por 2 veces la medalla militar individual, la primera en 1921 de comandante y la segunda en 1924 de teniente coronel, ambas en la campaña de Marruecos. De los 1.550 condecorados con la medalla militar individual, 32 la han recibido 2 veces. También varios presidentes del Gobierno de España han sido condecorados con la Orden de San Fernando. Se entiende que antes de ser presidentes del Gobierno, claro está, don Joaquín Baldomero Fernández Espartero, don Ramón María Narváez, don Leopoldo Odones y Joris, don Juan Primi Prats, don Juan Zabala y de la Puente y don Miguel Primo de Rivera y Urbaneja. Bien, las historias de los laureados son la historia de nunca acabar. Otros militares famosos por varios motivos también ganaron la laureada. Así, Ferraz, de caballería, García Loigorri, el primer artillero laureado por su actuación en la batalla de Alcañiz al pie de sus cañones. Un texto en el que, lo digo por García Loigorri y su laureada al pie de los cañones, un texto que explica muy bien, creo yo, lo que era la artillería en las guerras de esa época, es Guerra y Paz de Tolstoy. En varias ocasiones, tanto en la batalla de Borodino como en Austerlitz y en algunas otras, explica muy bien lo que era una batería y cómo los artilleros estaban, en algunos casos, en primera línea y cómo había muchas bajas entre los artilleros, por la idea que tenemos de la artillería ahora con la gran distancia y todo lo demás, pero al pie de sus cañones, esa frase que es importante, creo yo, en artillería, en aquella época tenía una, era casi una descripción exacta de lo que suponía la acción en combate de los artilleros. Don Pedro Villacampa fue el primer militar español condecorado con una Cruz de San Fernando y el militar más laureado en la Guerra de la Independencia, que empezó de capitán y acabó de teniente general. 2 de los primeros laureados fueron paisanos, los intendentes de la Real Hacienda, don Domingo José de Torres Jarriet y don Joaquín Gómez de Liaño, quienes con 7 hombres más se hicieron con una goleta enemiga en la Argentina y llegaron con ella a Cádiz. Acabaron siendo militares. Todo el mundo, ingresando en el ejército, quiero decir, todo el mundo coincide en reconocer que a partir del reglamento de 1862, el reglamento de O'Donnell, el grado de exigencia para la concesión de condecoraciones fue mayor, lo que hizo
que fuera mucho más difícil que una sola persona obtuviera más de una laureada. De hecho, solo 4 militares han obtenido 2 cruces laureadas de San Fernando desde esa época, y los 4 las obtuvieron durante las campañas de Marruecos. El general Sanjurjo, quien ganó una laureada de comandante en 1914 y una gran cruz laureada en 1927 por el éxito del desembarco hispano-francés de Alhucemas. El teniente general don Enrique Varela Iglesias, quien de teniente ganó 2 laureadas, una en 1920 y la otra en 1921, al mando de fuerzas de regulares. También al mando de fuerzas indígenas, el capitán don Miguel Rodríguez Vescanza ganó 2 laureadas a título póstumo, además de una medalla militar individual en 1925. Rodríguez Vescanza era hijo de otro laureado, que era teniente general en el cuerpo de mutilados en 1936. Había ganado la laureada en Filipinas y me parece que tenía 14 heridas de guerra y fue asesinado en Paracuellos. El capitán de la Legión, don Pablo Arredondo Acuña, ganó una cruz laureada de primera clase en 1913 y una laureada en 1924 en una acción en la que perdió la vida. O sea, 4 militares han ganado 2 cruces laureadas de San Fernando desde los reglamentos en los cuales la exigencia para la concesión de la laureada y en general de todas las condecoraciones era mayor. No quiere decir esto, por lo menos yo no lo quiero decir, que los militares que ganaron cruces laureadas antes, o laureadas sencillas, o antes de estos reglamentos más exigentes, lo que hicieran no supusiera acciones heroicas, sino simplemente hablamos de condiciones para la concesión de condecoraciones. Es también en el curso de las campañas de Marruecos cuando se ganan las primeras laureadas de la aviación militar española, 11 en total, siendo el primero en ganarla el teniente don Julio Río Sangüeso, quien la obtuvo junto con el capitán don Manuel Barreiro Álvarez en una arriesgadísima misión de reconocimiento sobre el monte Cónico, en la que ambos resultaron gravemente heridos. Todas las acciones que realizaron los pilotos españoles en Marruecos se hicieron a muy baja altura, tanto si se trataba de vuelos de localización del enemigo como de apoyo a nuestras fuerzas de tierra. De los primeros marinos distinguidos con una cruz laureada están los tenientes generales de la Real Armada, don Juan María de Villavicencio y de la Serna, don Ignacio María de Álava y Sáez de Navarrete y don Juan José Ruiz de Apodaca y Elorza, conde de Venadito, los 3 condecorados en 1816 y desde entonces y en todas las campañas en las que ha intervenido la Armada, tanto los marinos de guerra como los infantes de marina han logrado cruces de San Fernando de todas las categorías. Aunque sea poco conocido, la Guardia Civil ha participado en cuantas campañas militares han intervenido los ejércitos de España, unas veces en misiones propias de la Benemérita y otras integrados sus miembros en unidades militares. En todas las acciones que intervino se manifestó la preparación y disciplina del cuerpo, y así fue en Marruecos, en Cuba y en Filipinas. Basta que recordemos los asedios del Alcázar de Toledo, donde había importantes fuerzas de la Guardia Civil, o del santuario de Santa María de la Cabeza, este último al mando del capitán Cortés, que ganó la laureada individual y los guardias la laureada colectiva. En el periodo de las guerras de ultramar se dieron hechos de heroísmo colectivo. La guarnición del fuerte de San Juan de Ulúa, en la ciudad mexicana de Veracruz, sostuvo una heroica defensa desde el 28 de enero al 18 de noviembre de 1825, y por dicha defensa se concedieron 132 laureadas a cabos primeros y segundos, soldados, cornetas y tambores. En la defensa de la Torre Óptica de Colón, en Cuba, fueron recompensados con la laureada un corneta y 21 soldados. Hay unidades que se distinguen de manera sobresaliente, como el primer batallón del Regimiento Constitución, que ganó la laureada colectiva por su defensa del Fuerte del Caney en Santiago de Cuba el 1 de julio de 1898, y en el que 550 hombres, mandados por el general don Joaquín Vara de Rey, quien también ganó la laureada, resistieron con heroísmo a 7.000 estadounidenses. El capitán Webster, agregado militar de Suecia que presenció el combate, dejó escrito: «Y esta lucha del Caney
¿no aparecerá siempre ante todo el mundo como uno de los ejemplos más hermosos de valor humano y abnegación militar? Contemplad ese pueblo. Las casas están arruinadas por las granadas, las calles cubiertas de muertos y heridos. Todos han cumplido con su deber desde el primero hasta el último. Dichoso el país que es tan querido por sus hijos. Dichosos los héroes que han sucumbido en un combate tan glorioso. Lejos de allí, en Valer, Luzón, Filipinas, 50 soldados españoles al mando del capitán de infantería Nodo Enrique de las Morenas resistieron de junio de 1898 a junio de 1899 el asedio de 200 rebeldes filipinos al mando del comandante don Teodorico Novicio. Los españoles, mandados posteriormente por el teniente don Saturnino Martín Cerezo, depusieron las armas en condiciones honrosas y regresaron a España. A las Morenas y a Martín Cerezo se les concedió la laureada. El presidente de Filipinas, don Emilio Aguinaldo, dictó un decreto en cuya exposición de motivos se dice lo siguiente. Habiéndose hecho acreedores de la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y propia de los hijos del Cid y de Pelayo. Entre los oficiales laureados en Marruecos está el comandante Benítez, quien al mando de la posesión de Igueriben en 1921 y ya sin víveres ni agua, recibió por el heliógrafo la orden de abandonar la posición, a la que contestó por el mismo medio. Nunca esperé de vuestra excelencia la orden de evacuar esta posición, pero cumpliendo lo que en ella me ordena, en este momento y como la tropa nada tiene que ver con los errores cometidos por el mando, dispongo que empiece la retirada, cubriéndola y protegiéndola debidamente, pues la oficialidad que integra esta posición, consciente de su deber, sabremos morir como mueren los oficiales españoles. Don Manuel Lois García quiso alistarse como voluntario en Infantería de Marina, pero fue rechazado por no dar la talla. Tanto protestó que logró ser admitido. Fue destinado de guarnición en el crucero Baleares. En el transcurso del combate de Churchill, el 7 de septiembre de 1937, cogió con sus manos un proyectil iluminante al rojo vivo y lo arrojó al mar, salvando así al buque y a la tripulación de la explosión que se había producido. Murió al día siguiente como consecuencia de las quemaduras sufridas, no sin recibir antes del comandante del crucero, capitán de navío Vierna, el beso de la madre ausente, tradición de nuestra armada. El cabo Lois es caballero de San Fernando. En mayo de 1937, el cabo, habilitado de sargento del regimiento de San Marcial, don Anfiloquio González García, mandaba una sección en Vizcardi, frente de Vizcaya. Un proyectil le seccionó el brazo izquierdo. Con el derecho lo recogió del suelo y a las voces de «Esto no es nada, viva España, viva San Marcial», cargó al frente de sus hombres poniendo en fuga al enemigo. Se dice que lo mismo hizo el capitán de los ejércitos del rey, don Luis de Salas y Fernández de Córdoba, en las guerras de Flandes. Al cabo, Anfiloquio González García se le concedió la laureada. El regimiento Alcántara realizó una de las hazañas más heroicas y hermosas del arma de caballería. Al mando del teniente coronel don Fernando Primo de Rivera y Urbaneja y para proteger la retirada de las tropas de distintas posiciones después de la caída de Annual, el Alcántara cargó repetidas veces a caballo, llegó a hacerlo al paso. También combatió a pie, nunca vaciló, siempre se rehizo a pesar de las pérdidas. Sobrevivieron unos 60 hombres. Primo de Rivera murió en Montearruit y se le concedió la laureada. En 2012 se concedió la laureada colectiva al Regimiento Alcántara. Es la última laureada concedida hasta ahora. No sé quién fue el que dijo aquello de que los buenos soldados nunca mueren, solo se desvanecen en la distancia. Seguro que fue alguien que conoció el combate. A veces la distancia es de siglos, pero si queremos mirar, los veremos. No hay ejército sin tradición y sin historias que poder contar.
Y solo si se acepta toda la herencia que les entregan sus mayores, podrán los ejércitos arrostrar las pruebas que supondrán los combates futuros. Desde Tirteo en el siglo VII a.C., quien cantó al guerrero que por su patria pelea, hasta hoy, viene a nosotros una tradición de valor, sacrificio y honor. El artículo 21 de la actual ordenanza de 5 de febrero de 2009 dice así: Tradición militar de los ejércitos. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Chesterton dijo con claridad lo que para mí es la mejor definición de lo que es un hecho heroico, ni Max Scheler ni nadie, que dice así: Lo heroico es un hecho, aun cuando sea producto de la coincidencia o del milagro, y un hecho es algo que se acepta sin necesidad de explicación. Nadie elige ser héroe, es el azar y las singularidades del combate quienes eligen. Y podemos acabar con algo tan simple y tan sencillo como una milonga. Borges escribió la milonga de Jacinto Chiclana, que acaba así: Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Así es, nadie se arrepiente de haber sido valiente. Solo faltaba que nos arrepintiéramos nosotros de nuestros héroes. Tal vez sería la mayor muestra de cobardía. He dicho. Querido académico, muchas gracias por la disertación. Muchas gracias, te lo doy en mi doble condición de presidente de esta, está reverberando, de presidente de esta academia, y también, y de ello me honro especialmente hoy, de presidente de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando, es decir, el lugarteniente de su soberano, su majestad el rey, en la dirección de esta Real y Militar Orden, la primera por reglamento y por sentimiento de las órdenes militares españolas, en la que están recogidas la laureada, la Cruz Laureada de San Fernando y también la Medalla Militar. Y como hemos empezado, tenemos que acabar. Efectivamente, en esa casa que es la Orden de San Fernando, es donde se recogen y se veneran aquellos que han hecho honor a esas dos palabras que has dicho desde el principio, al valor y al heroísmo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en este nuevo acto académico de nuestra academia. Les esperamos en el próximo. Muchas gracias.